¿Nos acercamos con Ihan? Ve tú si quieres. Yo iré con el señor Haki. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Qué mal no tarda en venir, solo que primero quiso saludar a mi tío. ¿Y el señor Onder está mejor? Sí, pero como necesita descansar, no podrá acompañarnos. Prepara todo para esta noche, que mal terminará en urgencias. Disculpen. ¿Qué haces aquí? Perdóname, papá, pero ninguno de tus hombres me detuvo. Espero que no te moleste. Escucha, déjate de tonterías. Somos los anfitriones. Compórtate y atiende a la gente. Yo no soy el anfitrión. Tú eres el dueño de la casa. Yo soy un invitado más, por lo menos esta noche. Señor Kemal, bienvenido. ¿Y qué le parece? ¿Todo es como lo había pensado? Mucho mejor, gracias. Me alegro que en algo pueda compensarlo. Ese es otro tema. Esa compensación no le corresponde a usted. El señor Ghalib insistió en hacer la recepción. Kemal quería hacerla en la casa. ¡Qué bien! Y me imagino que tú habrías preparado canapés de tamaño mini-mini. Habría conseguido una buena empresa de banquetes. No lo dudo. Pero la casa de Kemal no es tan grande como para estas recepciones. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? Que la casa de Kemal no tiene suficiente espacio. Porque conozco la casa. Fui cuando estaba en venta. ¿Tú también querías comprarla? No, solo era curiosidad. Emir quería darme una sorpresa, pero no pudo. Qué casualidad. Kemal también quería darme una sorpresa con esa casa. Y lo logró. Sí. Kemal te dio la sorpresa, pero él vive solo en esa casa. Azu, no sé si te has puesto a pensar en eso, tú sabes. Que te hayas sorprendido con la casa y, sin embargo, ustedes dos no vivan juntos. No vayas a tomármelo a mal, ¿eh? Ahora vuelvo. Señoras y señores, estimados invitados, es un placer recibirlos en mi casa. Bienvenidos. Estoy realmente contento que esta recepción sirva también para festejar con ustedes de forma anticipada el Año Nuevo, en el cual espero convivir aún más con todos y cada uno. Ahora seguir.
Tienes pocos minutos. Yo vigilaré aquí. Una vez que las consigas, no me esperes. Está bien, te veré afuera. Sí, como acordamos. Voy a estar en la colina. Si no llegas... Si no llego... significará que no te amo. ¿Irás qué mal? Te amo. Te amo. Te amo, hija. Te amo tanto. Bájate. Es lo que quieren. ¿Qué quieren? ¿Eh? ¿Quién los envía? Nihan. Espera.
No te acerques. ¿Las trajiste? Las traje. No te preocupes. No vi qué contenían. ¿Quiere decir que todavía me amas? ¿Te olvidas de la verdad que te rompió el corazón por el amor que me tienes? Eres la única persona en quien debí confiar desde el principio. Siempre lo supe. Pero estaba desesperada. Muchas gracias. Gracias. No he tenido mejor año que aquel que viví contigo. ¿En verdad me amas tanto? Eres el único en el que debí confiar desde el principio, Kemal. Yo siempre lo supe. Estaba desesperada. Thank you.
Tienes que estar ahí. Por favor. Por favor, qué mal, por lo que más quieras.